El evento son 2 días, el 27 y 28 de septiembre, 27 es el Día Mundial del Turismo, el 28 de septiembre pues es la segunda jornada, y adicionalmente el 29 de septiembre estaremos teniendo una reunión bilateral con el ministro de Turismo de Arabia Saudita, quien es además el presidente del Fondo de Inversiones de Arabia Saudita para América Latina, con el cual estaremos desarrollando una agenda de cooperación. Por otra parte, ¿cómo estamos para el feriado Corazón? Bueno, ya nosotros como Instituto Hondureño de Turismo lanzamos la campaña. Como siempre, estamos empujando mucho el tema de turismo rural, de visitar las comunidades y de que nos quedemos en Honduras. Ya luego cada destino a nivel de municipalidades y a nivel del sector privado están preparando distintos eventos que se estarán promoviendo a través de nuestros programas de redes sociales para dar a conocer a la población las distintas ofertas de turismo, y a la vez estaremos promoviendo destinos pequeños, rurales, que es una estrategia de la ministra Yadira, para que visitemos estos pueblos en estas fechas. ¿Han ustedes cuantificado cuál puede ser el movimiento de personas en lo económico? La verdad es que el tema del feriado morazánico, siempre se movilizan alrededor de 400.000 personas de todo el país. Mucha gente, recordemos, que aprovecha a visitar familia, a visitar sus pueblos de origen, y todo esto pues es una movilización turística. Realmente nosotros no tenemos datos de la parte de movimiento económico, es más el sector privado el que cuantifica esto, pero sí es un importante movimiento que ronda alrededor de los 70 millones de dólares en esa semana. Por otra parte, ministro, ¿vienen más inversiones para la ciudad de La Ceiba? ¿Los famosos 30 millones fueron aprobados para el malecón? Bueno, sí, así es, se han aprobado una serie de proyectos, se tiene que continuar con el trabajo en el sendero en Río Cangrejal, se va a comenzar un proyecto en la parte baja del Río Cangrejal, en el barrio La Julia, donde queremos poner en valor un espacio de los pescadores, pero reconvertirlo también a turístico, y luego la inversión de Malecón, que ya se está trabajando con nuestra dirección de proyectos, donde se ha estimado que la inversión sería aproximadamente de 30 millones. Este ya es un proyecto que la ministra se ha comprometido a financiar, y estaremos trabajando en esa línea. Ya cuando tengamos toda la documentación lista, se estará anunciando al pueblo. El viceministro Richard